¿no? El senador y exgobernador Alberto Cárdenas, pues truena contra el actual dirigente estatal del PAN, Hernán Cortés. Dice que el primer año de Cortés, pues se ha perdido por completo porque no ha levantado al partido ni tampoco ha estado presente en el debate local ni nacional. ¿Cómo ves, Vicente? Yo respeto mucho al exgobernador, exsecretario y hoy senador de la República, Alberto Cárdenas. Creo que es una persona de bien. Sin embargo, creo que su declaración se enmarca más ya en la disputa interna de Acción Nacional por la candidatura al gobierno del Estado. Trato de explicarme. Así como a Hernán Cortés se le puede decir que se dedique a ser presidente del partido antes de buscar ser candidato, bueno, por lo menos pudiéramos decir de Emilio González Márquez, de Fernando Guzmán Pérez Peláez, de Diego Monraz, de Alonso Ulloa, de Abraham González Ulleda, que primero cumplan con su responsabilidad de gobernar o de legislar y después busquen ser candidatos a los diferentes cargos a los que aspira cada uno. El presidente del partido es el que tiene el problema más grande porque tiene que pedir licencia si pensara en ser candidato con un año de anticipación, o sea, sí, antes de que termine el mes de junio de este año, dentro de 3 meses escasos. Entonces pronto sabremos si Hernán Cortés querrá ser candidato a gobernador del estado o no. El tiempo es al que el primero se le vence y dentro de 3 meses sabremos si pide licencia como presidente del partido o no. Si pide licencia, evidentemente lo hará con la intención de buscar la candidatura de Acción Nacional al gobierno del estado y si no, seguirá como presidente del partido hasta el siguiente proceso electoral. Entonces, yo creo que todo el mundo anda ahorita un poco acelerado, andan como automovilistas un viernes en la noche en el periférico. Vale la pena que O por todos, o providencia, por providencia, como acabas de ver, alcoholizado, vale la pena pareciera. que todos conserven la calma. Evidentemente, todos los actores que buscan ser candidatos buscan los reflectores y esta no es la excepción. Yo creo que la declaración de don Alberto Cárdenas no abona en nada en este momento a la unidad que busca Acción Nacional para poder enfrentar el próximo proceso electoral. Insisto, de manera pronta sabremos si Hernán Cortés va a ser precandidato a gobernador del estado por su partido o no, antes del 2 de julio de este mismo año. Pero fíjate, sin embargo, le preguntan también a don Alberto que qué opina de los viajes que está haciendo Emilio González, por ejemplo, en este caso Aguascalientes, en el supuesto promover los Juegos Bueno, los Panamericanos. panamericanos. Y aparte este evento que tuvo este fin de semana en Talpita, donde pinta casas. Ah, único mi gobernador. Entonces se pone una gorra de digo, se pone una camiseta de las Chivas, ¿Hay una otro? gorra azul, y pues ahí se pone la brocha gorda, ¿eh? Allá a pintarle. Y le preguntan, oiga, entonces el señor Emilio González está haciendo proselitismo y al contestar a Alberto dice, yo no sé, yo acabo de llegar y no me di cuenta de las Sí, actividades. a eso, exactamente a Entonces, eso me con refiero. unos sí y con otros Creo que la no. declaración del senador va en ese tenor de fortalecer con quien tiene sus afectos, que está bien, digo, no le veo yo mayor problema. Así como podemos criticar el asunto del gobernador, que lo que más le critico, que lo que menos le critico es la playera que llevaba puesta, mismo que se hubiera puesto una del Atlas, ¿verdad? Hizo Honor. bien. Todo lo demás puede ser criticable, la Ah, playera okay, no. la playera. Qué Perfecto. consistente, Vicente. Hay que señalarlo. Digo, le sigue yendo a las Chivas a pesar de Vergara. A pesar de Vergara, sí, Y a pesar de los resultados de las Chivas. Qué Así nombre es, así es. empataron. Así es. Pero mira, yo lo que advierto aquí es que esa polarización que el mismo gobernador viene realizando hacia afuera del PAN, también lo está haciendo hacia dentro del PAN. Porque ese activismo de Emilio González Márquez, pues está también impactando la vida interna del PAN. El haberse adelantado precisamente los tiempos electorales en lo que ha hecho Emilio, que pretende construir una candidatura presidencial, pues está sucediendo en el PAN, esa polarización se está viviendo en el PAN y ya vemos dos grupos abiertamente que están chocando y Alberto Cárdenas, que yo creo que debería tener otro nivel por lo que ha sido, por lo que representa, fue gobernador, 2 veces secretario de Estado, Aspirante a la aspirante a la presidencia. presidencia, y meterse en este tipo de conflictos domésticos,
creo que no ayuda mucho a la política, no ayuda a la unidad del PAN, sino por el contrario, genera animadversión, genera malestar, y esto pues presagia pues que las luchas van a ser encarnizadas dentro del PAN y fuera del PAN. Cuando Alberto es figura de unidad al interior de Acción Nacional, entonces creo que hace mal, yo coincido plenamente con Gabriel, en entrarle en un lado de la cancha. Y más si quiere ser candidato a la alcaldía de Guadalajara, ¿no? Claro. Porque todo parece indicar que desde el nivel Comité Ejecutivo Nacional están buscando quiénes son los políticos más rentables que tiene el PAN, y han visto que Alberto Cárdenas es de los más rentables y que les puede lograr jalar un buen número de votos en Guadalajara, y hasta podría ganar una elección si fuera candidato a la alcaldía. Alberto Cárdenas hace algunos meses decía que él definitivamente no le iba a entrar a esa disputa, después de haber sido dos veces secretario de Estado, gobernador, para qué meterse a un choque de esa naturaleza, el pelearse con militantes que no le dejaba gran cosa, ¿no? Cuando él ha demostrado pues que es mucho más que eso, que algunos militantes del PAN o algunos políticos interesados lo quieren llevar a un pleito pues que no debería ser de él. Pero ya su contestación cambió, antes decía rotundamente no, y ahora dice, cuando le cuestionaron también sobre eso de que podría ser el candidato a Guadalajara, dijo, bueno, por el momento yo estoy en mi trabajo, o sea, yo soy trabajado en la secretaría y por el momento estoy en eso, o sea, ya cambió. Mire, pero por lo menos esa dimensión, a veces lo perdemos porque, bueno, lo vemos como el paisano, pero en la era del PAN, del paniato en lugar del priato, a partir del 97, Alberto Cárdenas es el panista del país con más currículo. Ojo, ni Felipe Calderón, ni Francisco Ramírez Acuña, ni Santiago Krill tiene el currículum de Alberto Cárdenas, presidente municipal, gobernador, dos veces secretario de Estado, senador y precandidato a presidente de la República. Nadie en la historia del PAN ha logrado los cargos que ha logrado Alberto Cárdenas. Y desde abajo. Podemos decirle que es el panista más importante en cuanto a currículum que hay. Sí. Yo sé que a algunos les causará gracia, en efecto, pero así es, Alberto Cárdenas es el panista más importante en cuanto a cargos públicos. Además, es el candidato más votado en la historia de este estado. Lo chistoso es que no como candidato a gobernador, sino como candidato a senador de la República, lo cual adquiere mayor relevancia. Yo voy a algo más que eso, Vicente. Alberto Cárdenas es el político más consistente de Jalisco, sin duda, durante los últimos 25 años, o 30 años. Sin duda. Si vemos el currículum de Alberto Cárdenas, nadie ha tenido esas posiciones, esas responsabilidades a nivel local y a nivel nacional. Claro. ¿Quién vemos en el horizonte que le dispute a Alberto Cárdenas ese currículum sólido que ha logrado?